me muero. Que me muero. Típica Zaragoza. No, pero no, no va en broma, ¿eh? En los primeros sale ese detalle y digo, joder, tío, cómo mola ese pequeño detalle. Literalmente, el detalle en teoría lo que dice. Lo que dice es. Porque claro, tú escuchas a esta gente hablar en un castellano o un inglés, pero con palabras que se usan a día de hoy. O en ese entonces. ¿Sabes? Porque como utilicen el castellano de la época, o el no sé qué de la época, o el no sé cuál de la época, movidote. Siempre me ha parecido un detalle muy, muy bueno ese. De hecho. ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Qué va? El castellano de la época era una movida. El castellano antiguo era desde luego una cosa. Era una cosa. ¿Me puedo colar por aquí? No. Bueno, pues a dar la vuelta completa. ¿Por qué te puedo matar? Costilla nuestro. Le voy a aprovechar y voy a mirar una cosa. Lo que nos faltó aquí. No, aquí no es. Aquí. En efecto, no puedo hacerla hasta que no tal. Vale. Dime, Luis Joseph, ¿qué tal va el negocio? No me da para que mi familia pueda comer carne. Si quieres carne, asalta los buques británicos. Van repletos de barriles. Ah, sí, sus granjas y... Echa un vistazo. He tomado prestados estos documentos de un buque de la Armada Real. No había visto nada igual. Perfecto. No nos vendrían mal armas mejores. Le Sacheur, permítame presentarle a nuestro socio, Shay Cormac. Caballeros, traigo noticias. En este mismo buque avisté el manuscrito que buscáis. Estaba escrito en una lengua desconocida para mí y también lleno de dibujos, plantas y animales propios de un sueño de opio. ¿No tenía cartas de navegación? ¿Ni mapas? No. Puede que hubiera algún tipo de código, pero ni los Rosbifs ni yo lo comprendíamos. ¿Dónde está el manuscrito? El que lo trajo dijo que lo enviaba alguien llamado Washington. Me suena ese nombre.
Es un templario importante, ¿no? Lo es. Valores Washington le ayudará a los templarios a cumplir sus objetivos. Sí. Volvamos para buscarlo. Gracias, señor. Tengo gente que me ha hablado de él y le ha encantado, y gente que ha hablado de él y no le ha gustado nada. Claro, George no puede ser. Recuerda que esto es antes del 3, con lo cual es antes de la guerra. O sea, este juego creo que es pre la guerra de los 7 años. Creo. Estelian en plan Anudí. No sé, Lore M4. ¿Por qué el Lore M4 se ha vuelto francés? Pues, por las colonias, supongo. Aunque uf. Oye, no me entero. ¿Por qué sale en azul si no lo tengo completo? Juego, vamos a llevarnos bien. Comunícame de alguna forma que lo estoy haciendo bien, porque si no me estreso. ¿Qué pensará el Chevalier que consigue dándonos órdenes así? Somos asesinos, igual que él. Tiene mucha más experiencia y conoce mejor estas aguas. Solo por eso ya merece estar al mando. Bueno, en la hacienda también me daba órdenes. El doble que cualquiera, pero precisamente de eso se trata. El Chevalier espera y piensa antes de tomar una decisión. Su experiencia le concede ese derecho. Me pregunto cuánta experiencia más necesitaré para poder decidir cuándo levantarme o cuándo actuar. Liam, te juro que me sentía. Dormíamos en cualquier parte y robábamos comida, pero al menos decidíamos dónde y cuándo. A ver, es que la época es prácticamente la misma. No han pasado muchos años, ¿eh? Mira, de repente estamos en el Odyssey.
Tengo una manía de... Esa animación yo creo que la... La tienen por defecto, tío. El águila, aparece en... Si no en todos, en casi todos los juegos. Uy. Eso, pero no, so. Por lo van. Eso, ay, no, so. Hombre, como para no tenerla perfeccionada, ¿sabes? Ya van desde el 1 haciéndola. ¿Qué piensa, capitán? Gracias por su confianza, capitán. ¿Cómo? Este mapa me da asquito, ¿eh? Pero por ejemplo, esto no entiendo, tío. Vibras de Valhalla, ya, pero en el Valhalla podías pillar el caballo y aunque esto fuese un río, el caballo podía cruzar el río. Aquí como intentes nadarlo, te mueres de hipotermia. Ahí está la diferencia. Te soy sincero, como yo ponía siempre que vaya en automático, ningún mapa, ninguno, tenías que ir sí o sí con barco. Ah, vale, vale, vale. Modo de juego, vale. Entonces sí. Entonces ya sé a lo que te refieres. Y sí, 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 sí. Pensaba que decías de los mapas. De toda Inglaterra. Y de tal. Fíjate tú que creo que vamos a tardar en hacer este juego, pero solamente por cómo están situados los mapas. Ahora, ¿cómo se nota que este fue hecho para Play 3? Porque aun siendo vibras del 4, utilizaron el recurso de distintos mapas. No, pero en Valhalla, cada mapa del Valhalla era un puto trecho gordo. Que yo me lo jugué en Play 4 y dije, ¿cómo puede funcionar tan bien? O sea, literal. Yo sí que lo sabía, que reutilizaron un montón de cositas, pero yo creo que si no lo hubiesen hecho, hubiese... Lo primero, el juego hubiese ocupado bastante más. Y mi disco duro hubiese dicho, no, mi ciela.
Ya tenía el espacio justo para eso. Ya me tocará comprobarlo. Yo cuando toque jugarlo, bueno, disco duro. Sea feliz, descanse en paz. Lo que siempre me gustó de esta saga, tío, es que incluso los DLCs, los juegos posteriores, te dicen algún detalle. Porque, por ejemplo, el McCahan ese, o McCannan, o esto no sé cómo se dice, es... No, nos hablan de él en el DLC del 3. El Liberation. Ah, coño, que esto era un fardo. Este agua, ¿por qué brilla? Porque juego de Play 3. ¡Buah! Poco se habla de que el agua está a 10 fotogramas. ¡Míralo, papá! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Mira esta estampa! El juego en plan... ¡Chale, wey! Salí para una generación que no era la mía, no me juzguen. Este agua no estará fría, ¿no? O no tanto, al menos. Que tiene buena pinta, tío. ¿Eh? Está guay, tío. ¡Lobo! ¡No! ¡Eh! ¿Y eso? ¿Has visto qué injusto ha sido eso? Claro, ahora, haciendo esto, lo que sí que vamos a conseguir son salomas nuevos que no hemos escuchado en el 4. ¿Dónde? ¿Dónde? Míralo. ¡Pum! Yo no me voy a manchar las manos. ¿Dónde? ¡Halo! ¡Ay, qué mono! Está escarbando. Ese no lo mato.